Hola, soy Joan Bedrell y en este vídeo os quiero hacer llegar una charla que realicé en Barcelona la semana pasada y he pensado que es suficientemente interesante como para compartirla aquí en el canal y así pues la podéis ver desde lugares un poco más lejanos y es una charla que se basa en tres frases fotográficas, un libro que tengo aquí y que luego os enseño un poco más, así que vamos a ello. Como veréis, es una charla general apta para todos los públicos, eh, dominéis o no la cámara, yo creo que estos conceptos son interesantes. Así que empezamos, vamos con la primera frase que dice, uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad. Es una frase de Carl Midams. Y básicamente, esta frase yo la entiendo como eh, algo que ya os he dicho en este canal muchas veces: la cámara, cuando no la dominas, te separa, te estresa, te separa de la realidad, te estresa. Y o la pones en automático y te olvidas, y solo aprietas el botón y te centras en lo que tienes delante, o la otra manera es eh, dominarla, es decir, aprender para qué sirven cada uno de estos botones y estos. Cosas que ya vamos hablando en el canal. Yo utilizo eh, en muchas ocasiones, sobre todo en, eh, en eh, fotografía de street, en fotografía urbana, preferencia y velocidad, el modo S. Y ya veis que es muy tan sencillo como colocar la S en nuestra cámara y luego con la ruedecita seleccionar la velocidad que más nos interese. Y a partir de aquí, como es un modo semiautomático, la cámara calculará el resto para que la exposición sea correcta. Esto que estáis viendo en pantalla es una chuleta que os dejo debajo en la descripción para que os podáis descargar. Ya la compartí hace tiempo y es un resumen de las cosas esenciales que deberíamos dominar. Como norma general, yo siempre os explico que uno 1,250 congelaría los movimientos cotidianos y uno partido por 15 empezaría a captarlos con, con tranquilidad, ¿vale? Fijaros una serie de imágenes. Esta de aquí, que algunos seguro que ya habéis visto en Instagram. Es una foto realizada en Harlem, en Nueva York, y he utilizado una velocidad rápida, 1,250, 1,500 aproximadamente. ¿Por qué una velocidad rápida? Porque hay varios personajes y las personas no nos estamos quietas, nos estamos moviendo. Entonces yo quería asegurar tener nitidez en las caras. Y como veía esos micromovimientos, utilicé una velocidad rápida para congelar el movimiento y que todo quedara nítido. Otro ejemplo, más de lo mismo, paso por delante un Starbucks, veo a una gente que está trabajando. Regulo la velocidad también, 250, 500, depende de la luz que tenga, y me pongo delante todo preparado y entonces conseguí también la mirada directa de este señor. Pero nos podemos ir al contrario, velocidades lentas, 1,15, 1,30 aproximadamente. Esta imagen de aquí igualmente, la parte central está nítida porque no hay movimiento y las personas que se están moviendo salen movidas y no cogen tanto protagonismo en nuestra imagen. Un extremo serían imágenes, por ejemplo, de estas que son de varios segundos de exposición en la que logramos que las nubes estén movidas e incluso el agua también salga con este efecto seda. Ya veis que todas estas imágenes, preferencia velocidad, nada más, lo demás en automático y estar muy eh, centrado en observar lo que tenemos delante. Otra frase interesante, vamos a ello. No pasa nada mientras estás sentado en casa. Siempre que puedo me gusta llevar una cámara conmigo a todos los lados. Así puedo disparar a lo que me interesa en el momento preciso, Elliot Erwitt. Y aquí entramos en una foto icónica de Elliot Erwitt. Seguro que muchos la habéis visto, pero si os fijáis, pues parece que sea mitad persona, mitad perro, ¿no? Y es simplemente por la perspectiva. Y aquí lo que os quiero hablar es de cómo siempre uh, los fotógrafos nos es que con el tiempo... Uh, de alguna manera sí que agilizas ciertos procesos, pero no tienes una varita mágica como para ver una escena y captar el momento solo con una foto. Es decir, hay persistencia, o suele haber persistencia. Es decir, una cosa no excluye a la otra. El que haya persistencia no significa que un momento tenga suerte o una intuición y con una foto captes un momentazo. Eso es así, ¿no? Pero normalmente... Hay una intuición que te hace pensar que ahí puede haber una imagen y hay un trabajo. ¿vale? Lo que estáis viendo en pantalla es un carrete de 24 tomas analógico, ya sabéis, escaneado. ¿Mm? Esto forma parte del libro Hojas de Contacto de la agencia Magnum, que luego os explico un poco más. Y si vais viendo estas imágenes, veis cómo el fotógrafo, en este caso Elliot Erwitt, se va acercando a esta escena. Y va probando, y a medida que va cambiando, incluso hay fotos que son más verticales, otras que son horizontales, hasta que llegamos a la última, es decir, de algo que él ha intuido que había una foto, ha tirado un carrete de 24 para que la número 24 que veis en rojo marcado sea la foto que él seleccionó como la más interesante. Foto del Che Guevara, clásica, conocida por todos seguramente, y vemos aquí como el fotógrafo... Estaba probando. Eh, en el libro también hay explicaciones y nos cuenta que era muy difícil que el Che miraba, mirara directamente a cámara. Así que iba probando y buscando hasta que al final, después de una serie de tomas, y hay más en el libro, pues eh, ya veréis que hay mucha más, mucha más información, seleccioné... Seleccionó la foto uh, del puro que ha pasado un poco a la historia. Y como aquí está lleno, lleno, lleno de historias. Hay texto en español, está explicado y además podéis observar. Yo creo que es un libro que es una joya. Eh, yo lo miro, remiro, incluso tengo aquí apuntados diferentes sitios uh, porque es muy interesante y nunca pasa... Eh, de moda, digamos, porque está la historia de la fotografía aquí, y es muy interesante porque hay texto e imagen. Debajo tenéis el link por si interesa. Es un libro caro, al menos. Eh, he visto que hay como varias ediciones. Tercera frase: Si quieres ser mejor fotógrafo, párate frente a cosas más interesantes. Jim Richardson es un fotógrafo de paisajista, de de naturaleza es muy curioso porque ahora nos encontramos que con el smartphone estamos haciendo selfies eh, y sobre todo se ha puesto de moda estas localizaciones Instagram no estas fotos Instagram donde todo el mundo va al mismo sitio para hacerse la misma foto y fijaros que incluso hay noticias como esta que aparece en la prensa, 2018-Octubre, de gente que se ha perdido la vida porque se ha querido colocar en un lugar para hacerse la foto y decir que estás allá y los likes y todas estas historias. Así que, bueno, al fin y al cabo, también es parte de la fotografía. Queramos o no, es, es así, ¿no? Y es curioso que esta, esta noticia pues, eh, dice que los varones, en un 72%, somos más atrevidos, con lo cual, pues caemos antes por el barranco. Curioso, ¿no? El coche rojo. También lo he contado en, en algún otro vídeo. Es un concepto que está. Lo explica David Duchemin, un fotógrafo súper interesante. Os dejo el link aquí para que realmente la, esta idea es suya y yo lo que hago es transmitirla a, a vosotros porque creo que es muy interesante. Lo del coche rojo básicamente dice que no te das cuenta de cuántos coches rojos hay en la carretera hasta que tú te quieres comprar un coche rojo. En el momento que tú quieres comprarte un coche rojo, nuestra cabeza coge el modelo de coche rojo y entonces empezamos a ser conscientes de, de cuántos coches rojos hay. Seguro que os ha pasado al, com al comprar una motocicleta, una bici, algún objeto, que dices, no me había dado cuenta hasta ahora, hasta ahora que yo lo quiero, de cuántos coches como este habían. Y es porque nuestra cabeza necesita modelos. Y a partir de aquí, David Duchemin evoluciona explicando que mirar muchas fotos. Sobre todo si vais a ver un sitio y podéis ver imágenes de ese sitio, nos generará modelos y luego reconoceremos el coche rojo. Es decir, veremos diferentes localizaciones y generaremos ideas porque nuestra cabeza tendrá base de datos. Así que también os lo he dicho en muchos vídeos. Mirar fotos es una manera de aprender fotografía eh, muy interesante. Vamos adelante, visión selectiva. También les hablé de la visión selectiva, tenéis un vídeo en el canal. Eh, hace poco que os hablaba de cómo el, los humanos ¿no? Eh, no vemos toda la imagen en general, sino que nos centramos en diferentes lugares. y esto se aplica incluso en el marketing para situar, pues, eh, diferentes productos o cómo construir páginas web. lo que pasa en fotografía es que nos centramos en algo que nos llama mucho la atención y no paramos a visualizar qué hay más en el encuadre. la cámara no tiene visión selectiva, nos va a mostrar todo lo que está en el encuadre por lo tanto visión selectiva interesante porque nos ayuda a centrarnos en el objeto que más nos interesa pero también es interesante ver qué cosas más hay en el encuadre y al final de vídeo os pondré también enlace al vídeo que hablaba de la visión selectiva de una manera más amplia creo que es un concepto muy interesante que os permitirá pues eh, avanzar un poco más en, en fotografía. Y última frase, es simplemente una curiosidad. La memoria no guarda películas, guarda fotografías. Milan Kundera. Si vosotros recordáis, cerráis los ojos y recordáis eh, cosas que han pasado en vuestra vida, lo recordáis como si fuera una película, ¿no? en movimiento, como un GIF animado, o recordáis como si fueran diferentes fotogramas. A mí me ocurre que lo que recuerdo son más tipo fotografías. Es decir, que esta frase es tal cual yo eh, cuando pienso en cosas pasadas lo visualizo a, en fotografías. Así que muy interesante que me dejéis en los comentarios, ya como un poco de experimento social, si realmente veis o recordáis en fotografía, recordáis en vídeo o, o cómo lo hacéis, porque es interesante. Y nada más, esta frase es como una curiosidad. Debajo os dejo el link. Por si os interesa eh, investigar un poco más sobre este libro que a mí me parece excepcional para aprender fotografía, la charla duró un poco más, después hubo preguntas, pero creo que, bueno, más o menos eh, lo que quería transmitir era esto. Así que, eh, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención. Agradezco los likes, agradezco los comentarios, que me sigáis para luego ver más vídeos. También os recuerdo, siempre lo digo, eh, que estoy en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.